Aquí nuevamente estamos con detalles de lo que es de la cabeza de nuestro personaje. Y bueno, vamos a empezar con cadenitas. Vamos a hacer el antifaz. Y para eso vamos a montar cadenitas. Entonces aquí yo voy a montar lo que vienen siendo primero 16 cadenas. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Ajá. Después de haber montado las 16 cadenas, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Como verán, a partir de aquí hago una lazada, lazo, y en el primer punto saco y voy a hacer lo que viene siendo medio punto alto o medio punto cargado. Ajá. Y así es como queda. Ahora, nuevamente a partir de aquí vamos a hacer lo que vienen siendo 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en esta parte de aquí cierro con punto deslizado o punto pasado o punto de remate o punto enano. Y ya tenemos lo que es la base. Ahora, a continuación, a partir de aquí, subimos con una cadena. No, a partir de aquí, después de cerrar con punto deslizado, vamos a tejer medios puntos. Entonces aquí van a ser 1, 2, 3, 4, 4 medios puntos y finalmente terminamos con 5 medios puntos. Y ahí está, con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Y en el que sigue vamos a hacer lo que viene siendo un aumento. Un aumento. Hicimos un aumento. Nuevamente un medio punto. Un aumento. Ahí está, nuestro aumento. Medio punto y después nuevamente un aumento y terminamos tejiendo lo que vienen siendo aquí con, vamos a hacer primero 3 medios puntos altos. O sea, lazamos y aquí sacamos los 3, volvemos a lazar, ahí están, 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y aquí serían 3 medios puntos altos o 3 medios puntos cargados. En esta parte de aquí son 2 medios puntos, ahí está, 1 y 2 y ya quedó la primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a rematar con punto deslizado en la pestañita de aquí.
Punto deslizado. Y aquí nuevamente vamos a cargar con medios puntos. Entonces van a ser nuevamente lo que vienen siendo los dos medios puntos. Ahora es viceversa. O sea, ahorita son dos medios puntos. Luego los tres medios puntos cargados. Los tres medios puntos altos o cargados. Ahí está uno. Dos. Tres. Luego es un medio punto. No, aquí es un aumento. Un aumento. Y luego un medio punto, un aumento, un medio punto y un aumento. Y terminamos tejiendo los 5 medios puntos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y punto deslizado en el mismo punto deslizado. Va a costar un poquito de trabajo el punto deslizado aquí, pero ustedes hagan, o la otra, apóyense con un gancho más chico. Y si no, vayan por la cadena de atrás. Ya está, ya quedó. Rematan, ya que están rematando, cortan hebra y ahora sí, déjenme ir por las tijeras y ahora sí, aquí ya rematé y así es como se ve. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ya que tienen las dos partes verdes, pues se coloca una parte sobre este lado, centrando en esta parte de aquí, y si no, apóyense con un alfiler para marcar el centro y la otra parte aquí. Entonces el antifaz, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que son dos abajo de lo que es la nariz. Entonces ahí pueden colocar un alfiler. Y ahora sí, el antifaz nada más lo acomodan de esta forma. Y si no, lo pueden subir esto un poquito más. De tal forma que embone aquí. Así. De esta forma. Entonces aquí ya pueden colocar. Obviamente primero cosen el verde. Después de que hayan colocado de una forma en que embone bien, colocan los alfileres. Son muy importantes. Siempre lo recomiendo de tal forma. Y listo. Aquí ya nada más le dan una pasada. La otra parte. Y ahora sí. Tejen sobre el contorno del antifaz, dándole forma. Aquí también le cosen para que esto se suma. Y bueno, ya nada más en la cuestión de apoyarse, se apoyan con un gancho en el cual pues les permita abrir más el aspecto para pegar el ojo. Yo realmente no utilizo los contras aquí porque pues está muy grueso y no lo agarraría bien.
Y aparte porque pues obviamente es todo, hay que tener esta parte para ponerlo a pegar y hay que también saber, pero si ustedes lo dominan, adelante. Yo mi comodidad siempre ha sido pegarlo con silicón frío y me ha funcionado. O si no, en esos ojos de botón que son que se pueden coser. Entonces cualquiera de los dos métodos funciona. Ahora aquí lo que van a hacer es que van a centrar el cabello igual con el alfiler aquí en el centro, lo colocan y lo van a colocar aquí mismo en el centro. Entonces, como ya tiene todo el tejido, ustedes van a decidir cómo quieren acomodar este cabello. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que primero peguen esta parte y al final el cabello. Y ya nada más le den unas puntaditas. Unas puntaditas a esta altura y vayan acomodando. O si lo quieren ir peinando, también es válido. Y esta es la forma en que yo se lo recomiendo. Y así es como se hace esta parte. Y espero que te haya gustado. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso a paso. Vamos a hacer detalles ahorita lo más rápido. Después de que tengas todo esto, ahora sí colocas a esta misma altura las orejas y mira, todo ya va tomando forma y es lo genial. Y si no, pues mira, aquí está para muestra un botón. Aquí está. Todo el trabajo elaborado. Y ya sabes. Y estos ojos, si los pudieran conseguir amarillos, serían genial. En mi caso, porque yo no encontré los de gato. Y pues dije, tengo estos y tengo que aprovechar. Si tienen material, aprovéchenlo siempre al máximo. Porque aparte de que ahorran, pues es una forma de que puedan también acabarse ese material para comprar nuevas cosas. Y ya no invirtieron. O sea, ya no se fueron a comprar más y más. Pero si ustedes quieren, pónganle los ojos amarillos. Entonces es la forma que yo les recomiendo. Y bueno, ahora ya después de esto, vámonos con la cola. Vamos a tejer en la cola. Tiene que medir aproximadamente 33 centímetros. Y para esta cola, pues obviamente yo lo que hice fue montar lo que vienen siendo tres cadenas. Subí con una cadena más y tejí tres medios puntos. Y así me fui hasta medir 33 centímetros aproximadamente. Entonces, igual nuevamente, montamos cadenitas aquí y es aquí. 1, 2, 3, 4 si quieren. Y ya, a partir de aquí, vamos tejiendo. Y más o menos, no, son en sí de 74 a 75 vueltas, de 73 a 75 vueltas, esto, aquí vuelvo a subir con una cadena y así nos vamos con tres. Esto lo dejé corto, pero ustedes si lo pueden dejar largo, pues mejor para que pueda coser más rápido y eso quede la cola. Y bueno, después de que hagan 73 vueltas, después de las 73, en esta parte de aquí, para darle la forma de lo que es ya la última parte, lo que vamos a hacer es que subimos nuevamente. Subimos nuevamente y giro el tejido y nuevamente aquí voy a hacer, meto y saco la primera, o sea, una disminución triple, saco la segunda y la tercera. Y aquí cierro completamente. Entonces, subo con una cadena y giro nuevamente y cierro con punto deslizado. Y finalmente, con el poquito que me sobre, corto la hebra. Dejo muy poquito, prácticamente, y dejo prácticamente muy poquito. Así. Y listo. Entonces aquí ya quedó así nuestro cinturón de lo que va a ser la cola de nuestro Catmua. O bueno, de este personaje. Y esto sería todo en este detalle. Ahora vamos a empezar con el cuerpo.
Y en el cuerpo, pues obviamente tiene muchas definiciones como son, este es negro, obviamente, pero aquí por la luz se ve gris, pero es negro, negro completamente. La recomendación es que lo tejan durante el día. Y bueno, vamos a comenzar con los pies. Y yo lo voy a hacer en color rojo para ir avanzando un poquito más y para que ustedes lo puedan ver. Tienen rodillas, tiene una unión. Aquí pues aquí está como un detalle, porque todavía nos faltan detalles aquí. Y la unión de los brazos. Pero vamos a empezar primero por las manos. Por las manos, por los dedos. Esta mano, estas manos, pues ya viste, son las manos. Tiene dedos, la palma, el brazo, el codo y el antebrazo. Y esta parte de aquí del brazo. Entonces, y va unido al cuerpo. Y pues se le puede poner alambre para hacerlo articulado. Eso ya es opcional tuyo. Entonces vamos a empezar ahorita con las manos. Y lo voy a hacer en color rojo para que lo puedas visualizar más fácil y rápidamente. Y bueno, para hacer los brazos, ustedes háganlo en color negro. Yo por la cuestión de que por el día, lo voy a hacer más en color rojo por cuestiones de lo que viene siendo, pues, para que, porque se pierda un poquito el color negro, pero lo voy a hacer en rojo para que ustedes vayan viendo. Entonces aquí van montando 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y luego vamos a empezar a meter punto deslizado. Entonces aquí sería 1, 2, 2, 3, 3, 4 puntos deslizados. Y ahí está, 4 puntos deslizados. A continuación, ahora nuevamente vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y nos regresamos con 5 medios puntos deslizados. A partir del segundo empezamos. Entonces aquí hacemos punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado. Ahí van 3 puntos deslizados, 4 y 5. Y ahí está. Y 5 puntos deslizados. ¿Ok? Entonces ahora nuevamente volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos regresamos con puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 puntos deslizados y nuevamente otra vez 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y nos regresamos con 4 puntos deslizados. Y esto es lo que va a ser los dedos. Y pues va a ser un gusto que ustedes lo realicen. Ahora, a continuación, ¿qué vamos a hacer? A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a meter aquí luego, luego. Y hacemos el primer aumento. Ahí está. Un aumento. Luego son 1, 2 y un aumento. Ese es entre los dedos. O sea, aquí, miren, lo voy a extender y ahí se ve. Entonces realmente aquí va a ser aquí, en esta parte de aquí. Y ahí está. Ahí está el aumento. Y ahora sí. Ahí tenemos un total de 6 medios puntos. ¿Qué vamos a hacer? Giramos nuevamente. Y esta parte de aquí lo colocamos de esta forma. Flojo. Pero no te preocupes. Antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es aquí. Lo voy a hacer sin que esté esto para que tú lo veas. Y aquí lo que voy a hacer es tomar la primera hebra. O sea, de esta parte de las hebras, nada más voy a tomar el bucle delantero para tejer. Y así hacemos el total. Y si no, al final con la aguja puedes esconder este para que no se te haga muy difícil. Esto porque ya tengo un poquito de práctica y de experiencia, por eso me es más cómodo así. Pero y si no, no pasa nada, déjalo y al final con la aguja de caneva lo escondemos. Ya está, estoy trabajando por lo que vienen siendo el bucle trasero, las cadenitas delantera
Y ahorita se los muestro. Miren. Entonces aquí. Y miren. Si se dan cuenta, aquí trabajé por las cadenitas delantera y ahora voy a trabajar sobre estas cadenitas. Ajá. La cadenita que me va a costar un poquito más de trabajo es la que está aquí. Pero ese, para eso voy a utilizar otro gancho. Entonces aquí, así es como va quedando. Es esta, perdón. Es esta cadenita que está aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, no tengas miedo. Todo se puede. No te desesperes. Digo, porque para estar creando cuesta un poquito de trabajo, pero no es imposible. Entonces realmente no es cuestión de que, ay, digas, es que no me sale, es que no puedo. No, sí podemos. Entonces aquí voy a tomar esta si quieres. Y sería 1, 2, 2, 3, 4, 5. Y me falta por ahí uno, 3, 4, 5. Ah, sí. 16. Espérenme. Y 6. Ya está. Ya está. Tenemos un total de 12 sobre esta. Y aquí ya ponemos el marcador. Y a partir de aquí, tejemos dos vueltas rectas de lo que vienen siendo un total de, un total de 12 medios puntos. O sea que la vuelta 3 y 4 es tejer 12 medios puntos, dos vueltas de 12 medios puntos. Entonces aquí ya nos vamos directamente con las dos vueltas de 12 medios puntos. Y en lo que yo lo hago, pues estuve practicando. La verdad no está tan difícil. No está tan difícil. Y solamente es practicar. Practicar sin tener miedo. Entonces, ánimo. Entonces aquí, después del bucle, ya tomamos todos los puntos normales y son dos vueltas. No se te olvide colocar tu marcador y vámonos. Aquí ya están las dos vueltas de 12 medios puntos. Y bueno. Ahora, vamos a esconder esto antes de seguir avanzando. Y bueno, como está corto, lo que yo voy a hacer es primero insertar mi aguja de caneva los puntos para que quede ahora sí que bien o sea, para que quede ahora sí que bien sujeta. Y no se puede zafar. Entonces ya así no hay ningún problema de que se zafó y se ve mal el trabajo. No. Hay quienes acostumbran rematar y hacer nudo y tanto. Y la verdad, pues a veces queda bien. Si tú lo dominas y te queda padre, pues qué bueno. Y si no, a mí me ha funcionado esta técnica. Y pues ya sabes que siempre es padre compartir diferentes formas y que las apliques. Y aquí, estos sobrantes no es necesario cortarlos, sino lo que haces es con el gancho, con el mismo gancho, agarras, lo metes y lo escondes y lo utilizas como relleno. Ahora, esta mano que estamos haciendo es el lado. Ahorita te digo qué lado es. Esta mano es la mano derecha. Y aquí lo que vamos a hacer es antes de seguir tejiendo. Vamos a sacar el siguiente dedo. Y para sacar el siguiente dedo, pues lo que vamos a hacer antes de sacar el dedo es vamos aquí a tejer 1 y 2. Aquí así. Dos medios puntos y
subimos con, no, es un medio punto, perdón, es un medio punto lo que tejí. Aquí, déjenme jalar el estambre porque ya se me anudó, la hilaza, perdón, la hilaza. Y aquí, a partir de aquí, tejemos un medio punto y aquí es uno y dos medios puntos. Y aquí lo que vamos a hacer es, sacamos uno, dos, tres, tres, cuatro cadenas y nos regresamos con tres medios puntos, tres puntos deslizados. Aquí esto sería el primero, uno, dos y tres puntos deslizados. Y entonces aquí tejemos lo que viene siendo uno, uno, dos, tres, cuatro. Aquí ya se me enredó. 4. Cinco. Seis. Son seis medios puntos desde el dedo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tejemos lo que vienen siendo medios puntos altos o medio punto cargado. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué tanto repite eso? Porque hay quienes dicen medio punto alto y medio punto cargado, y eso es referente a los diferentes países. Y pues hemos estado adaptando esta forma de decir cómo se dicen en las distintas. Estoy tratando de acordar, y aquí medio punto, como lo dicen en otros. Y ahí está. Y ahora sí. Entonces aquí lo que vamos a tejer es los dos medios puntos, 1, 2, y de aquí acá, o sea, de esta parte de aquí, estamos tejiendo el medio punto del dedo, antes de que saliera el dedo, aquí, es el medio punto. Entonces el dedo lo pasamos hacia enfrente de nosotros, lo acostamos hacia la palma, hacia la dirección viendo los otros dedos, y tomamos aquí esta parte de aquí, el medio punto, y ahora sí, tejemos lo demás en medio punto. O sea, prácticamente estamos tejiendo la vuelta recta de 12 medios puntos. Sí, la vuelta recta de 12 medios puntos. Y todavía es otra vuelta más. Otra vuelta más de 12 medios puntos. Este es con referente hacia la mano derecha. En la izquierda, pues ahorita te hago nuevamente la referencia. Y bueno, entonces aquí, si quieres, tejemos la siguiente vuelta de 12 medios puntos. Y en lo que yo la tejo, para darte la indicación de la mano izquierda. Y bueno, esta es la otra parte de la mano, igual, otra vez hicimos lo mismo, dedo tras dedo tras dedo, todo es el mismo procedimiento, y aquí están las dos vueltas de 12 medios puntos. ¿Qué va a hacer en la siguiente mano? A continuación, la diferencia es que aquí luego se suben 1, 2, 3, 4 cadenas y se regresa con 3 puntos deslizados. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, el orden de todo lo que habíamos visto cambia totalmente. Ahí está. Entonces, aquí tejemos todo esto. Es 1, 2, 2. Y en esta parte, la diferencia es que aquí tejimos dos medios puntos y aquí luego
vamos a hacer lo que es los medios puntos altos. O sea, realmente, si te das cuenta, es completamente diferente. Aquí fueron dos medios puntos después del dedo y tres medios puntos altos o tres medios puntos cargados y tejemos lo demás en medio punto. Y de ahí seguimos todo el procedimiento. Entonces, esto es importante y fundamental que lo tomes y tomes nota de eso. ¿Por qué? Porque realmente son dos lados que van a quedar opuestos. Y ahorita te hago con estos mismos la muestra para que tú lo veas. Ahí está. Entonces, nuevamente, terminamos aquí donde está nuestro marcador. Colocamos nuestro marcador nuevamente en el siguiente punto. Si tú lo colocas adelante, pues adelante. Ahora sí que es como te acomodes. Y aquí, nuevamente salto, pero tomando este medio punto del dedo acá. Y ahí está. Y bueno, si los dedos se te mueven o se te hacen como chicharrón, puedes darle una vaporización. Pones un trapo y le pones vapor y listo. Ya no se te van a mover así como que tan fácilmente. Y entonces aquí continuamos tejiendo la primera vuelta de 12 medios puntos y la otra de 12 medios puntos para que veas realmente cómo es que se ven estas manos. Y esto te va a servir como una base para una muñeca que próximamente también voy a subir como base cuerpo. Y pues ahora sí que la decisión está aquí. Espero que te suscribas a mis redes sociales como Guda Guzmán, en Instagram, Tejegurumis en Facebook. Y bueno, aquí en el canal de YouTube me gustaría que dejaras tu comentario para saber que realmente te está gustando lo que yo realmente estoy tratando de enseñarte, de compartirte. Y pues, si no, no pasa nada. Solamente que para mí son importantes los comentarios para saber realmente cuál es tu opinión. Y próximamente espero seguir colaborando con mis compañeros y poderles enseñar más de su trabajo. Ahí está. Ya tenemos las dos vueltas de 12 medios puntos. Y miren, les voy a enseñar esta mano y esta mano. Entonces, realmente, ya con el relleno ves la diferencia entre una y otra y pues lo vas a disfrutar. Entonces ya rellena, pues obviamente se ve diferente y diferente. Y bueno, ¿qué es lo que sigue después de hacer esto? Que en los dos seguimos el mismo procedimiento. Entonces, una disminución. Y luego tres medios puntos, una disminución para tener un total de 8. Tejemos una vuelta de 8 medios puntos, que es la vuelta 10. Y luego, pero por el bucle, por la cadena de atrás. Ajá. Porque en CATMUA tenemos que trabajar los detalles. Entonces aquí empezamos a trabajar después de la hoja de tres medios puntos, una disminución, que nos da un total de 8, pues ya. Trabajamos una recta de 8 medios puntos, pero por la cadena de atrás. Y finalmente, pues de ahí nos vamos a ir con 9 vueltas. No, en la 11 vamos a hacer 3 medios puntos, un aumento. Pero lo voy a hacer para que ustedes no se pierdan qué es lo que estoy, de qué estoy hablando. Para que no me digan, ay, es que se pasa, no lo hace. No, 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 no. Entonces aquí hago 1. 2. 2. 3. 4. 4. Y la disminución. Recuerden que siempre manejo disminución invisible porque se ve más, mucho mejor. Y así en toda la vuelta. 4, una disminución. Y luego en la siguiente vuelta, que sería la 9, haríamos igual. 3 medios puntos, 1, 2, 3, ahí son 3, y
una disminución. Ajá, igual, nuevamente 3 medios puntos, una disminución, y nos va a dar un total de 8 medios puntos. Ajá. Y finalmente es así como estamos trabajando en conjunto. Y eso es lo más padre. Y aquí nuevamente, ahora vamos a tejer 8 medios puntos, que sería nuestra vuelta trasera, pero por la cadenita de atrás. O el bucle trasero. Y así nos vamos. Después de haber trabajado por el bucle trasero, volvemos a hacer lo mismo, pero ahora tomamos normalmente normal. Si quieren, ya pueden ir empezando a rellenar para que no les cueste trabajo. Y aquí es uno, es lo que viene siendo. Vamos a hacer lo que vienen siendo nuevamente 1, 2, 3 y un aumento, y luego nuevamente 3 medios puntos, un aumento para tener un total de 10 medios puntos. Y ahora sí, después de 3 medios puntos, un aumento, y tener un total de 10 medios puntos, nos vamos, ahora sí, con 9 vueltas rectas de 10 medios puntos. Ajá, o sea que de la 12 a, de la vuelta 12 a la vuelta 20 son 9 vueltas de 12 medios puntos. Y en lo que yo llego hasta ahí, en un momento los veo para darles la siguiente explicación. Esto es tejegurumis. Y bueno, aquí nada más quiero mostrarles cómo va el procedimiento de las dos manos. De lado, de cada lado, sus dedos. Y ahora sí. Aquí ya hay 9 vueltas rectas, a este le faltan las 9 vueltas rectas. Y pues para seguir el siguiente paso a paso. Entonces, en lo que yo hago estas 9 vueltas, con este les voy a ir explicando qué es lo que sigue, porque pues ya no hay mucho que casi todo es lo mismo, nada más hasta la vuelta 25 es donde hay una variante, tanto para la izquierda como para la derecha, y pues se les va a enseñar. Entonces, en un momento, mientras voy a avanzar con esto. Después de las 9 vueltas de 10 medios puntos, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ajá. Y nuevamente repetimos. Esto es con la finalidad de que aumente. Y nos van a dar un total de 12 medios puntos. Entonces hicimos 4 medios puntos, un aumento, y realmente lo que aquí utilizamos fue la regla de 2. Y ahí está. En total tenemos 12 medios puntos, y a partir de aquí nos vamos con 3 vueltas de 12 medios puntos, o sea que sería la 22 y la 24, son 3 vueltas de 12 medios puntos. Y yo en un momento los veo. Y bueno, en este lado hice 1, 2, 3, 4. Una disminución. Y nuevamente 4 y una disminución. La diferencia del otro brazo es que empiezan con disminución en la vuelta 25. Y 4 medios puntos, y luego nuevamente disminución, y terminan con 4 medios puntos. Esa es la diferencia. Entonces, esa es la otra diferencia del otro lado del brazo, de la otra mano, o del otro brazo. Y es eso.
nada más hacer la diferencia. Si en este hicimos 4 medios puntos, una disminución, en el otro vamos a hacer disminución, 4 medios puntos, disminución, 4 medios puntos. Y nos tiene que dar un total de 12 medios puntos y seguimos tejiendo una vuelta recta de 10 medios puntos. De 10 medios puntos. Entonces realmente es muy sencillo, fácil de elaborar estos brazos. Tiene su grado de dificultad, pero nada es imposible. Solo la cuestión aquí es que tú te animes, te arriesgues, te aventures y sobre todo que le eches muchas ganas, porque el tejido es terapia. Y listo. Aquí ya están mis 10 medios puntos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí está la... Esta es mi mano. O sea, que sería esta palma, esta mano. Entonces, el codo prácticamente queda a esta altura. Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 medios puntos y lo que vamos a hacer, pues nuevamente, aquí son aumentos de medios puntos altos o medios puntos cargados. Mira, cargamos lazada, cargas y luego te comes los tres, vuelves a cargar, es el aumento y así. Entonces ahí van dos aumentos de medios puntos altos. O medios puntos cargados. Pones tu marcador y tejemos una vuelta recta de lo que vienen siendo un total de 13 medios puntos. Entonces yo voy a tejer los 13 medios puntos. Y ya. En un momento los veo. Y bueno, seguimos tejiendo lo que es el brazo derecho. Aquí ya estamos formando lo que va a ser nuestro codo. Y tejimos la vuelta recta de 13 medios puntos. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, igual, nuevamente tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y empezamos a hacer disminuciones, 3 disminuciones consecutivas. Ahí está la primera, la segunda y terminamos con la tercera. Y listo. Finalmente ya tenemos el codo de nuestro personaje, de nuestro brazo derecho. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, puedes ir rellenando conforme vas avanzando para que no batalles. Y de hecho, si le quieres poner el alambre o el limpiapipas o lo que tú quieras para hacerlo articulado, estaría genial. Eso es opcional. Yo normalmente lo voy a dejar así por el momento. Igual y más adelante lo haga, no sé. Pero pues tú tienes esa decisión y la decisión es tuya. Y ahora aquí vamos a hacer lo que vienen haciendo 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4, que es la vuelta 27 y un aumento. Para tener un total, nuevamente, otra vez, 4 medios puntos, un aumento. Y vamos a tener un total de 12 medios puntos. Entonces, ahora sí,
De aquí en adelante vamos a terminar con 11 vueltas, o sea, de lo que es, esta es la vuelta 29, y bueno, de la 29 hasta, hicimos 4 medios puntos, un aumento para tener 12 medios puntos, y a partir de aquí, de la vuelta 30 a la vuelta 40, son 11 vueltas, 11 vueltas de 12 medios puntos, y listo, ahí queda nuestro brazo.